que es el proceso que se desencadena en América Latina. A partir de 1930. O sea, nosotros habíamos visto que América Latina tenía hasta ese momento, desde 1870, una inserción clara en el contexto internacional, con una forma. La inserción que era el modelo de la importación-exportación, o sea, América Latina exportaba materias primas y adquiría materias ya producidas o desarrolladas a nivel del capitalismo en las potencias centrales. Bueno, todo ese fenómeno se derrumba a partir del crack financiero de 1929. Ustedes saben, el jueves 24 de octubre de 1929, la bolsa de Estados Unidos produce un crack financiero y se derrumba el capitalismo a escala mundial o a escala occidental. Quizás para nosotros los argentinos es un fenómeno bastante particular porque se produce en un contexto de deflación. O sea, para nosotros pensar que los productos bajan todos los días de precio es algo que no entra en nuestra cabeza, pero sí, ocurrió de esa manera. O sea, la crisis es por una sobreproducción y la ausencia de gente que comprara esas cuestiones, con lo cual las empresas comienzan a suspender empleados, a intentar bajar la producción, aún así no lo consiguen. Bueno, ese crack financiero arrastra a todo el capitalismo. En ese sentido es una crisis del capitalismo como tal. O sea, el capitalismo hasta ese momento había tenido crisis, pero no de la magnitud de la de 1929. Es también una crisis del capitalismo en función de que pone en evidencia la imposibilidad de seguir manejándose con este modelo de la importación-exportación. O sea, es la crisis del modelo que había implementado desde la Revolución Industrial. De un siglo y pico de desarrollo del capitalismo se había basado en ese modelo. Y la crisis del 29 lo derrumba a escala mundial. Es también el final del modelo de dominación inglés. O sea, Inglaterra había tenido ya inconvenientes a finales del siglo XIX, pero fundamentalmente a comienzos del XX, la había sobrellevado la situación de la Primera Guerra Mundial ya evidenciando serios problemas para seguir siendo la potencia hegemónica. La prueba está que requiere de la ayuda de los Estados Unidos para salir victoriosa de la Primera Guerra Mundial, y la crisis de 1930 marca ese final. Ya Inglaterra no va a ser nada de lo que había sido en el periodo anterior cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, y mucho menos después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, la crisis del 30 es el final del modelo colonial inglés a escala mundial. Y después también es una crisis desde el punto de vista filosófico, si se quiere, ideológico, porque pone en crisis al liberalismo como la doctrina imperante. O sea, las soluciones que van a aparecer a la crisis de 1930 van a ser situaciones o ideas que van a poner seriamente en cuestionamiento la democracia liberal, la democracia liberal burguesa, para poner más adjetivos a esta cuestión. O sea, en ese sentido, la crisis de 1929-30 es una crisis que pega en la línea de flotación del liberalismo y del capitalismo. Ahora bien, en ese sentido, lo que va a pasar es no solamente en el centro, que es una crisis que afecta al centro, sino que lo que tiene que ver con las realidades latinoamericanas es una crisis que también afecta a la periferia. O sea, desde el momento en el cual quita el lugar donde se enviaban las materias primas y fundamentalmente también quita el lugar donde se compraban los productos ya desarrollados. Con lo cual, la mayoría de los países latinoamericanos van a sufrir esta cuestión, este impacto económico, y también la apertura de un interrogante en lo que puede suceder desde el punto de vista político y social. Si uno lo mira en el contexto latinoamericano, va a encontrar que, salvo Venezuela, que va a continuar bajo el control de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y México, que venía dentro del proceso de la Revolución Mexicana, si uno mira los gobiernos que había en 1929, no va a encontrar ninguno
que sobrevive en 1931. Todos los gobiernos cambiaron en ese punto, con esas dos excepciones de Venezuela y México. El resto abre un gran interrogante hacia dónde va también desde el punto de vista político América Latina. Y es también donde el patrón oro va a desaparecer del contexto de las reservas. O sea, hasta ese momento todos los bancos centrales, en aquellos lugares donde existían bancos centrales, en otros lugares todavía no estaban creados, va a ser la consecuencia de la crisis de 1930, la creación de los bancos centrales, lo que había era un respaldo en oro. O sea, uno ponía a circular una determinada cantidad de moneda en tanto y en cuanto tuviera el oro suficiente en las bodegas de los bancos para responder a ese circulante. Bueno, los países, como una de las formas de salir de la crisis, es emitir sin reserva. O sea, con lo que implica esa cuestión, pero digo, se va a abandonar el patrón oro. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquel viejo patrón oro va a ser reemplazado por otro tipo de alternativas, en la mayor parte de los casos, lo que nos vamos a encontrar es con la presencia de dólares en el respaldo de esos bancos centrales y ahora una serie de monedas, o sea, también la irrupción de China en el último momento también hace que aparezcan estas formas de respaldo. Pero hasta la crisis del 29-30, lo normal en el sistema capitalista era que hubiera lingotes de oro que respaldaran el circulante que estaba en ese punto para evitar cualquier alternativa. Ahora bien, toda América Latina se va a conmover, pero fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar en primera instancia es una crisis en las economías latinoamericanas. ¿Y por qué? Y porque lo primero que vamos a encontrar es un cierre del comercio mundial. O sea, las potencias y las naciones van a cerrar sus economías a ver qué es lo que sucede después de la crisis desatada en Wall Street. A los mercados latinoamericanos esto lo va a afectar. O sea, la mayor parte de los países van a sufrir abruptas caídas de sus niveles de exportación. Más o menos, ¿qué números podemos ponerle a este? Entre un 25 y un 50% de las exportaciones de los países latinoamericanos caen a partir de la crisis de 1929. Fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar con dos fenómenos: una caída del volumen exportable y una caída de los precios internacionales de esos productos. En ese sentido, grandes cantidades de desocupados en América Latina. Para ayudar a entender esta cuestión, América Latina va a tener más de 12 millones de desocupados producto de la crisis. El mismo número va a tener los Estados Unidos. O sea, piensen, 25 millones de desocupados en el continente americano producto de la crisis de 1929-1930. Es también un problema para el pago de las deudas. México va a ser casi alguien que se va a anticipar a esta cuestión. O sea, México va a decretar su incapacidad de pagar la deuda externa en 1928. O sea, sabía que venía la crisis del 29 y antes de eso decreta eso. Pero la crisis arrastra a todos los países y a declararse insolvente. Solamente dos países van a seguir honrando su deuda después de 1929-1930. República Dominicana y la República Argentina. Los dos van a seguir pagando sus deudas a pesar de la crisis financiera de 1929-1930. Ahora bien, ¿cómo van a salir estos países latinoamericanos de la crisis? Al final todo, argentino, lamentablemente fallecido. Carlos Díaz Alejandro, que es lo que habla de la existencia de una lotería de los productos. O sea, ¿cómo van a salir los países latinoamericanos? Él clasifica el impacto que la crisis de 1929 tiene en América Latina a partir de esta idea de los fenómenos de la lotería de los productos. ¿Él qué va a decir? Bueno, va a haber países que van a tener el doble inconveniente. O sea, va a caer la cantidad y va a caer el precio. Van a ver reducidas las dos variables de la ecuación. O sea, internacionalmente no va a ser necesario o tan necesario el producto que exportan, y además ese producto que van a exportar menos también va a caer sus precios. ¿Qué países son estos? Bolivia, Chile, México son los países que más van a sentir el efecto de la crisis, porque les va a caer las dos variables que nosotros podíamos considerar. Va a haber otro segmento, entonces la lotería de los productos para estos países va a ser claramente negativa, o sea, se van a ver doblemente perjudicados.
Hay otro grupo de países, para Díaz Alejandro, que son aquellos que van a sufrir moderadamente la crisis. O sea, ¿cómo es esto? O les va a caer el volumen de sus exportaciones, pero no los precios, o les van a caer los precios, pero no el volumen de sus exportaciones. O sea, van a tener el vaso a la mitad. ¿Qué países integran esto? Argentina, Brasil, Ecuador y algunos de la América Central van a estar incluidos en este segmento de intermedio, situación intermedia. Y dice Díaz Alejandro, hay un tercer país que se sacaron el bingo en esta lotería de los productos desde el momento en el cual no van a sufrir ni la caída del precio ni la caída del volumen porque tenían productos que eran indispensables en el contexto internacional de ese momento. ¿Cuáles van a ser? Venezuela por el petróleo, o sea, aún en la crisis de 1929 el petróleo ya era imprescindible, y Venezuela, como estuvo en el periodo anterior y como sigue estando aún hoy, está inserta arriba de un mar de petróleo, o sea que en ese sentido Venezuela no va a tener esto. La República Dominicana y Colombia, por tener dos productos que no se van a ver afectados ni por el volumen ni por el precio, que son el café y el azúcar. O sea, en ese sentido se ve que ante la crisis la gente seguía tomando café para poder dormir y seguía poniendo el azúcar al café para poder tomarlo. O sea, en ese sentido, en esta idea de Díaz Alejandro de la lotería de los productos, estos tres países son los que menos van a sufrir esta situación. Lo que sí está claro es que el vocabulario político a partir de 1930 cambia notablemente. O sea, la crisis del liberalismo hace que determinados conceptos que antes no formaban parte de ningún vocabulario económico, estatal, político, etc., comiencen a florecer. Lo primero que nos vamos a encontrar es que el proteccionismo y el nacionalismo comienzan a ser vocablos habituales de uso. O sea, vamos a encontrar que los países van a comenzar a tener políticas de tipo proteccionista y políticas de tipo nacionalista durante este segmento. ¿Por qué fundamentalmente? Es porque no había certidumbre de cuánto iba a durar la crisis. O sea, las crisis anteriores tenían un escenario de finalización. La crisis de 1929-30 era tan profunda que no había expectativa de cuánto iba a durar o cómo se iba a solucionar. Y fundamentalmente no había tampoco un espejo en el cual mirarse para producir la reconstrucción de las economías latinoamericanas. O sea, el centro estaba derrumbado y la periferia no tenía que imitar en ese sentido. Con lo cual, lo que vamos a plantear, vamos a encontrar, es un montón de soluciones, todas tomadas bajo el esquema de la emergencia, del carácter transitorio de las mismas, que iban a durar mientras que la crisis estuviera presente. Todas las medidas que se van a tomar tenían este escenario, o sea, ¿cuánto podían durar? Todas poco tiempo, lo que durara el conflicto, lo que durara la situación de inestabilidad económica. En algunos casos vamos a encontrar que van a pasar varios años y hasta décadas donde estas medidas que se habían tomado para paliar esta situación breve seguían existiendo. Y es así como cada uno desarrolla su propio experimento de salida del proceso de la importación-exportación y comienza a explorar cómo salir de ese contexto. Lo que nos vamos a encontrar es que los países comienzan a tener, a partir de sus estados, políticas más agresivas. Políticas de proteccionismo, políticas donde el Estado comienza a regular los precios, momento en el cual el Estado va también a preocuparse por sostener las producciones agrícolas y van a aparecer instituciones que van a fijar estas cuestiones, Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, estados que financien a determinados emprendimientos en pos de garantizar, aunque más no sea el mantenimiento de las fuentes de trabajo, no a incrementar la desocupación. Aquel fenómeno que había sido muy puntual de Brasil en algún momento de comprar toda la producción de café para evitar que cayera el precio internacional y de esa forma garantizarle la ganancia a todos los cafetaleros, ahora se traslada a otro lugar de América. O sea, el Estado tiene una política activa que no era pensada un par de años antes.
Si alguien en la década del 20 hubiera escrito un paper diciendo que esto iba a pasar, hubiera terminado en un neuropsiquiátrico o al menos o expulsado de la corporación intelectual. En la década del 30 esto se echaba mano en ese sentido habitualmente. Es también donde las obras públicas comienzan a tomar este impacto, o sea, donde el Estado se va a preocupar por hacer determinadas tareas en función de esta cuestión, o sea, donde el inicio de determinadas posiciones que luego van a tener su máxima expresión con John Maynard Keynes, o sea, el keynesianismo, comienzan a expresarse en este punto. O sea, la alternativa de que sea el Estado, a partir de un plan de obras, de asfalto, de mejora de las condiciones de las ciudades, etcétera, etcétera, apunta a esta situación también. Es también donde la obra pública, en esta idea del asfalto, va a tratar de compensar la caída de la presencia británica, o sea, y donde se va a notar también cada vez más la presencia norteamericana en este sentido. O sea, ustedes piensen, el ferrocarril era un medio de comunicación eminentemente inglés, mientras que los autos y los camiones, lo que comience a funcionar, va a ser claramente de la mano de la presencia norteamericana. O sea, en este sentido, también la obra pública va a ayudar a este cambio que vamos a encontrar en América Latina de la presencia del capitalismo norteamericano, de las influencias norteamericanas en ese punto. Y es donde además también esto ayuda a generar impuestos. O sea, la entrada de material para estas obras le da a los estados un financiamiento que el mantenimiento solamente del ferrocarril como medio de transporte no producía. O sea, en ese sentido, apoyar la producción rural y brindarle vías para la salida de estos productos también ayudaron a paliar la caída del precio, a lo mejor con una mayor presencia de este material para exportar. Lo que sí está claro es que las respuestas eran por ensayo-error. O sea, se tomaban medidas sin saber a quién seguir. En algunos casos estas experiencias fueron altamente exitosas, y en otra, América Latina es un rosario de fracasos de estas medidas tomadas a ver qué sucede. En este sentido, esto no es un fenómeno solamente americano o latinoamericano, sino que encontramos estas experiencias en varios lugares del mundo. El New Deal en los Estados Unidos, el socialismo radical en la Unión Soviética, el fascismo en Italia, la experiencia de Hitler en Alemania y la experiencia franquista en España muestran esta cuestión. O sea, son de muy distinto signo ideológico, de muchísima variedad en cuanto a las medidas que se toman, pero todas apuntaban a esto, a buscar una salida no ortodoxa ante la caída de la ortodoxia del liberalismo. En ese sentido, como digo, las noticias que llegaban a América de cómo estaba en otro lugar del mundo incrementaban esta situación. O sea, los fracasos europeos y el fracaso norteamericano hasta bastante tiempo brindaban un panorama bastante desolador. Y a lo mejor ayudaban a esta innovación o esta creatividad de algunos de estos lugares. En algunos casos nos vamos a encontrar, cito un ejemplo, es el caso del Plan Pinedo, que en plena década del 30 en América intenta hacer un mercado común de los países latinoamericanos, o sea, incluyendo a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Paraguay, etc. Que no se lleva a la práctica, fundamentalmente porque la recuperación económica argentina es un poco más rápida que los demás, y entonces el plan de compartir el esquema desaparece. O sea, en ese sentido, el Plan Pinedo es 60 años antes o 70 años antes el Mercosur en ese punto, en medio de la crisis. Pero digo, ejemplo de esta cuestión de innovación o de buscar por otros caminos alternativos ante la ausencia de recetas para seguir, formaba parte de lo cotidiano en América Latina. Ahora bien, en ese punto, América Latina va a ser nuevamente afectada por una crisis en el centro que la arrastra a la periferia latinoamericana. Ahora bien, esta crisis, como decíamos, no es solamente económica. También es una crisis política. Habíamos dicho que la mayor parte de las situaciones políticas consolidadas para 1929 se derrumban para 1931-1932. La puesta en crisis
de la viabilidad del modelo de la importación y exportación también arrastra a las ideas políticas o a los segmentos políticos que apostaron a esa cuestión. Es también donde las élites políticas latinoamericanas sufren este deterioro. O sea, su apuesta a su relación privilegiada con el capitalismo británico o con el capitalismo norteamericano, les va a hacer perder credibilidad y se van a ver afectadas por esto, tironeadas y derrumbadas en ese contexto. Es también donde el ejército comienza a jugar un rol fundamental en el desarrollo del modelo que se va a implementar a partir de ese momento. Y así vamos a encontrar que en buena parte de América Latina el ejército va a jugar un rol central en el desarrollo del nuevo pensamiento político, económico, etc. Va a haber golpes en buena parte de la región, golpes triunfantes en buena parte de la región. Argentina, Bolivia, Brasil, Dominicana, Guatemala, Perú van a sufrir golpes en 1930. Chile va a sufrir un golpe en el 31, lo mismo que Ecuador en ese sentido. O sea, en ese punto, la irrupción de los militares como un factor de poder político o la reaparición de los militares como esta cuestión, digo, para ligarlo a los procesos de la independencia, donde también los militares jugaron, pero aquí ya militares profesionales, son un elemento fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar como particularidad de esta irrupción de los militares? Que van a haber militares de todo tipo, o sea, soluciones militares de todo tipo. Vamos a tener soluciones cuasi fascistas o casi corporativas, como el caso de Uriburu en la Argentina, para poner un ejemplo, hasta experiencia de militares socialistas o de militares que van a nacionalizar los medios de producción, como es en el caso de los militares socialistas en Bolivia. O sea, en el medio vamos a encontrar un montón de otras alternativas. Va a haber un militar, Manduque Grove, que es un militar de la Fuerza Aérea, que va a establecer va a hacer un golpe militar en Chile y va a establecer una república socialista que va a durar 19 días hasta que sus colegas se den cuenta hacia dónde quiere moverse Manduque Grove y lo terminen mandando a la isla de Pascua preso, porque lo que menos querían los militares chilenos era un gobierno de tipo socialista en plena década del 30. Vamos a ver también gobiernos de distinto tipo, como el caso de Bolivia, donde militares irrumpen en el gobierno, se hacen cargo, traicionan el planteamiento y van a ser colgados en la plaza. O sea, también un caso extraño en Bolivia, un presidente, Villarruel, va a ser colgado en los faroles de la Plaza de la Paz, la plaza central de la ciudad de La Paz, o sea, por sus propios colegas, ante la situación de abandono de lo que había sido su plataforma para llegar al gobierno. Vamos a encontrar también el arranque de un fenómeno que va a durar buena parte del siglo XX latinoamericano, que son las dictaduras personalistas o las dictaduras de carácter familiar. O sea, donde, por ejemplo, la de Trujillo en República Dominicana, o la más importante en ese sentido, la de los Somoza en el caso de Nicaragua. O sea, donde padre e hijo y van a ser dictadores a perpetuidad durante toda la década del 30, 40, 50 y hasta los años 70. O sea, en ese sentido, la situación en América Latina es un fenómeno interesante. Aunque no despegado de otros fenómenos. O sea, si alguno lee los textos de Hoffman sobre la década del 30, va a decir que para Hoffman es el retorno a la barbarie en pleno siglo XX. O sea, todo el mundo entra en esta categoría de la violencia política en ese punto. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de los ucranianos en la Unión Soviética de Stalin. O sea, en ese sentido, Hoffman dice, es un aterrador retorno de la barbarie durante el siglo XX. A esta barbarie europea, con millones y millones de muertos, América Latina no va a estar exenta. Hay un muy interesante libro de Waldo Ansaldi que se llama Tierra en Llamas, que analiza el fenómeno de América Latina durante la década del 30 y da una variedad de ejemplos de cómo también América Latina sufrió este fenómeno. Para poner un punto y citar algo de la Argentina, Uriburu va a fusilar en febrero de 1931 todo un grupo de dirigentes anarquistas. Y podríamos también incorporarlo desde este sentido al gobierno de Uriburu.
Para no irnos de aquí, de la Argentina, también durante la década del 30, la Policía Federal va a crear un área específica que se va a encargar de extraer información a los detenidos. Esa área va a inventar un producto que luego va a ser exportado a otros lugares, lamentablemente exportado, pero es un producto argentino, que es la picana eléctrica. O sea, en ese sentido, Leopoldo Lugones hijo es el que va a crear y a desarrollar esta área específica de la Policía Federal destinada a extraer información por métodos violentos a individuos que estaban detenidos para poder utilizar en futuras detenciones o en represión en ese punto. O sea, y en ese sentido también esto va a servir para expandir este mecanismo a otros lugares de América. Es también el momento en el cual en Nicaragua Anastasio Somoza, a cargo de la Guardia Nacional, asesina a Augusto Sandino. O sea, luego de convocarlo para un acuerdo, traiciona ese acuerdo y muere Sandino, creando toda una secuela de movimientos sociales que va a terminar en la década de los 70 con la Revolución Sandinista en ese punto. Es también donde dos países se van a enfrentar en una guerra por la discusión sobre un territorio, que es la guerra entre Paraguay y Bolivia por el Chaco paraguayo. O sea, en ese sentido, un enfrentamiento que va a culminar con una derrota aplastante de Bolivia en ese sentido. O sea, Bolivia intenta salir de la crisis, como muchas veces ha pasado en la historia, buscando un enemigo externo. Tratando de aunar a todo el pueblo en contra de uno. Lo que hacen los militares bolivianos es ver dentro del contexto general de los países limítrofes sobre el cual cargar, y encuentran que Paraguay era el lugar ideal. O sea, Paraguay había sufrido una caída demográfica luego de la guerra de la Triple Alianza, tenía inconvenientes en ese sentido, tenía un área de explotación petrolera importante, que eso también ayuda a entender por qué la guerra entre Bolivia y Paraguay. Había compañías de petróleo detrás, en un caso holandesas, en otro caso inglesas y también norteamericanas, que fomentaron el enfrentamiento para ver quién se quedaba con ese segmento. La guerra se da, Bolivia invade Paraguay, tiene un éxito inicial importante, se adentra bastante en el territorio paraguayo, hasta que Paraguay reconstruye su defensa e inicia un proceso de reconquista de territorios, hasta que al final termina invadiendo Bolivia y venciendo en la guerra, o sea, derrotando a los bolivianos, con lo cual uno encuentra muchos de los procesos que van a ocurrir en el resto de Bolivia durante el siglo XX basados en esta cuestión. Cuando, si alguno vio la revolución boliviana del año 59, va a encontrar que las consecuencias de la guerra de esta guerra del Chaco paraguayo todavía están 20 años después como una de las razones que impactan en este sentido. Ahora bien, en este fenómeno de la guerra contra Paraguay, Bolivia contrata a un general austríaco, Hans Kundt, que desarrolla métodos políticas racistas dentro de la cuestión. O sea, él compartía la idea de la supremacía de alguna de las razas en detrimento de otras, con lo cual él no interactuaba con los militares bolivianos. O sea, él dejaba sus instrucciones en el papel, se retiraba de la habitación y recién ahí entraban los militares bolivianos a ver cuáles eran las instrucciones que el general a cargo de la guerra dejaba. Sobrevolaba el territorio en un avión que tripulaba a alguien de su misma nacionalidad, o sea, y también bajaba y dejaba las órdenes. Es impensado que con ese esquema Bolivia pudiera haber ganado la guerra, pero bueno, está claro que aparecen estas expresiones de racismo. Hay un dictador guatemalteco, José Ubico, que resuelve en el territorio guatemalteco que en esta situación de crisis los hospitales públicos no atiendan hombres, porque los hospitales no son cosa de maricas. Y entonces que un hombre vaya a un hospital público era un símbolo de estas características. O sea, los hospitales van a ser solamente para mujeres en el territorio guatemalteco. Es también donde aparecen acciones de bandolerismo social, lo que se pueden considerar de esa forma. Bairoleto, mate cocido en la Argentina,
Antonio Silvino, Lampaio en el Brasil, etcétera, son expresiones de este fenómeno que también se van a dar en la década del 30 y que marcan este retorno a la barbarie en pleno siglo XX, como lo marca Hoffman. Dije la Guerra del Chaco, hay también un conflicto por los territorios de Leticia, que es un territorio amazónico, que van a culminar también un enfrentamiento armado entre Perú y Colombia. Si a alguien le interesa la literatura, Gabriel García Márquez tiene una novela ubicada en el momento este entre Colombia y Perú por este territorio, muy, muy interesante, y que habla del diálogo que puede haber entre literatura e historia en ese sentido, sin tomarlo como fuente, pero sí como para usarlo. He llegado el caso. Lo que sí está claro es que, más allá de este fenómeno de la... De político, lo que nos vamos a encontrar es que el Estado fortalece su política y su intervención en el contexto internacional, contexto interno, perdón. Fundamentalmente en aquellos países donde el Estado podía cumplir con mayor satisfacción este rol. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela ven este fenómeno de creación por parte del Estado de organismos dedicados a la regulación, la comercialización, la carne, los granos, los cereales, la yerba mate, y hasta la producción, en algún caso, en el segmento industrial. O sea, el fenómeno que va a reemplazar a el modelo de la importación-exportación, o sea, lo que normalmente uno puede conocer bajo la sigla de la industrialización por sustitución de importaciones, va a tener al Estado detrás en su desarrollo. Ahora bien, en algunos casos también este Estado no va a tener inconveniente en hacerse cargo y en ser el dueño de los medios de producción, fundamentalmente en aquellos sectores industriales en los cuales los ejércitos los consideren como vitales para la conformación nacional, o sea, donde se creaban insumos necesarios para la defensa nacional y entonces van a ser puestos bajo la conducción, la tutela o el control de las fuerzas armadas de esos determinados países. Ahora bien, en ese punto lo que nos vamos a encontrar es que América durante la década del 30 va a tener dos alternativas para salir de la crisis en ese contexto, dos alternativas que no son incompatibles. Algunos países van a transitar por las dos. Una es la de forjar un mayor grado de alianza con la antigua metrópoli, con el antiguo país que invertía económicamente en ese lugar. O sea, en ese sentido, reforzar esta situación. Varios de los países de América Central lo van a hacer con los Estados Unidos. O sea, van a atar su desarrollo a la suerte de los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos va a recuperarse de la crisis, esos países se van a recuperar. El otro ejemplo que podemos encontrar es la Argentina en la década del 30 con Gran Bretaña. Y el acuerdo del tratado Roca-Runciman es un ejemplo de esto. O sea, Argentina va a seguir exportando carnes a Gran Bretaña, dándole una serie de concesiones a los frigoríficos británicos en ese punto. O sea, y en ese sentido es uno de los fenómenos. O sea, atar su desarrollo a la antigua... al antiguo país importante. El otro es embarcarse en la industrialización por sustitución de importaciones. Digo que no son incompatibles, del momento en algunos transitan las dos alternativas. Ustedes piensen, para esta misma época, Gran Bretaña va a recurrir en la idea de protegerse, va a recurrir a recuperar su vínculo con las antiguas colonias. La Comunidad Británica de Naciones, el conocido Commonwealth, es una creación de este momento. O sea, Canadá, Australia, Sudáfrica, etcétera, van a ser los lugares donde este fenómeno de antigua relación británica se va a poner en evidencia. A esto va a apuntar en parte la Argentina con ese sentido. Ahora bien, la industrialización por sustitución de importaciones es un fenómeno que se va a dar a partir de la década, que va a incrementar su presencia a partir de la década del 30, fundamentalmente que va a apuntar a, como su nombre lo indica, a mejorar la performance industrial de estos países,
Van a tratar de establecer productos que sustituyan a aquellos que antes los países compraban en el extranjero, bienes de consumo, productos químicos, farmacéuticos, metales, papel, textiles, alimentos, van a ponerse en la conciliación durante este periodo. Es también donde América Latina va a intentar incrementar su independencia tecnológica o su independencia industrial de los Estados Unidos y de Europa fundamentalmente. Es también donde va a haber una serie de productos nacionales que reemplacen a estos segmentos europeos. Industria liviana y donde además había una demanda insatisfecha. O sea, había una necesidad de cubrir demanda de los actores locales. En este punto, lo que vamos a encontrar es que no se va a diversificar la producción industrial, sino que va a apuntar a sustituir a aquellos que antes se compraba en el extranjero. Lo que está claro es que intentar colocar el inicio de la industrialización por sustitución de importaciones en 1930 es un error. Desde el momento en el cual los países no esperaron a la crisis para comenzar a producir, a hacer producir el segmento industrial, sino que lo que hicieron fue replicar lo que ya tenían en algunas áreas de sus economías a otras, o sea, trasladaron la experiencia industrialista a otros segmentos. Con lo cual, la diferencia entre los países que ya tenían este proceso con anterioridad a los que no lo tenían es más que evidente. O sea, en ese sentido, Brasil, Chile, México y Argentina ya habían desarrollado procesos de industrialización en algunos productos. En el café en Brasil, en la carne en la Argentina, ya existían procesos industriales previos a 1930. El frigorífico en el caso de la Argentina y el desarrollo del café para no enviar solamente el grano al extranjero ya habían creado una forma de producir industrialmente. Lo que hicieron fue trasladarlo a otros segmentos esa experiencia. Otros países tuvieron que arrancar, con lo cual su ingreso en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones va a ser bastante tardío en lo que tiene que ver la década del 30, en algunos hay que esperar la década del 40 y en algunos casos no se va a dar nunca en ese punto. O sea, lo que está claro es que lo que sí encontramos a partir de 1930 es en la participación del Estado en el fomento de esta industria, de esta industrialización. O sea, es el Estado que lo toma como política de Estado, como política propia. ¿Con qué? Con mecanismos de ayuda a este desarrollo industrial. Mecanismos que pueden ser o que pueden variar desde la creación de la industria y de su desarrollo hasta su fomento con crédito y con una política fundamental que es colocar aranceles al ingreso de algún otro producto que permita o que impida la competencia con el propio. O sea, si un país a un producto que viene del extranjero le coloca una alta tasa de entrada, lo que hace es beneficiar al productor local, que de esa forma va a poder vender su producto a un mercado cautivo que, aunque sea de mala calidad, la diferencia de precio hace que siga comprando. O la otra es no permitir el ingreso de ese producto directamente en el mercado nacional. En ese punto es el Estado el que va a jugar este rol de colaborador del desarrollo industrial local. En ese punto, como digo, este fenómeno de industrialización por sustitución de importaciones no puede ser tomado en cuenta desde el punto de vista temporal, ni tampoco puede ser tomado en cuenta desde el punto de vista nacional, o sea, desde el momento en el cual no abarca la totalidad de los países. Yo nombré algunos, o sea, nombré a Chile, a Brasil, a México y a la Argentina, y estoy incurriendo en un error desde el momento en el cual tendría que ser mucho más preciso y decir que es Buenos Aires, es en menor medida Córdoba, es Medellín, es San Pablo, es Concepción o es Monterrey, los lugares donde este proceso de industrialización se dio. Y fundamentalmente en lugares en los cuales va a haber una serie de modificaciones sociales, demográficas, habitacionales, urbanísticas, políticas, etcétera, que se van después a distribuir o a impactar en el desarrollo de cada uno de estos países. Pero lo que está claro es que este proceso de industrialización por sustitución de importaciones fue muy localizado a algunas áreas de estos países que nombré.
¿Qué podríamos decir también? Es que el proceso de legislación por sustitución de importaciones no fue, fue un proceso de crecimiento, pero no fue un proceso de desarrollo. Desde el momento en el cual no hay una subversión de las antiguas estructuras. O sea, lo que se hace es se sigue repitiendo el antiguo modelo. Y fundamentalmente no va a hacer romper la dependencia tecnológica que había con los países. O sea, los países latinoamericanos van a seguir produciendo algo, o van a empezar a producir algo, pero tecnológicamente van a seguir dependiendo. O sea, van a producir químicos, pero las máquinas para producir eso se las van a tener que seguir comprando a los Estados Unidos o a Europa. O sea, van a producir, van a desarrollar la industria de la construcción, pero la maquinaria para determinadas obras públicas las van a tener que seguir comprando en el extranjero. O sea, en ese sentido la dependencia tecnológica va a seguir existiendo. Lo que sí está claro es que algunos países van a tener un éxito relativo, al menos hasta los años 60 y 70, donde este modelo de la industrialización por sustitución de importaciones va a mostrar su agotamiento. ¿Agotamiento por qué? Porque el mercado interno ya va a estar satisfecho y no va a haber posibilidades de salir a la competencia. O sea, en ese punto, aquello que le pasó al capitalismo por una sobreproducción en la crisis del 30, también se va a manifestar en este segmento en la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, hasta dónde pueden aguantar los mercados internos comprar los productos que se estaban produciendo en eso cuando no tenían posibilidades de salir de sus fronteras, porque ya no tenían ni la protección estatal, ni la ayuda estatal, y ni tampoco tenían la calidad para este sentido. Ahora bien, en ese punto, como digo, Argentina, México y Brasil van a tener importantes plantas industriales durante este periodo que van a satisfacer las necesidades de este mercado interno. Ahora bien, este fenómeno de la industrialización por sustitución de importaciones no solamente va a afectar al segmento industrial o al segmento de los alimentos, sino que también se va a extender a otra de las rubros. Y uno de los rubros en los cuales podemos encontrarlo es en el segmento de los servicios. O sea, en ese punto vamos a encontrar que algunos lugares donde se iba a vacacionar desaparecen en función de estas limitaciones que tiene el sistema en ese punto. Y es así como determinados lugares de las geografías latinoamericanas que no habían sido entendidas como posibles lugares de veraneo para mayor cantidad de gente comienzan a aparecer. Lo mismo va a ocurrir en México, lo mismo va a ocurrir en los Estados Unidos. Si uno analiza las historias de algunos de estos lugares, va a encontrar esta razón. Bariloche y Mar del Plata son dos resultados también de este fenómeno. O sea, hacia esos lugares masivamente se van a incorporar al segmento de los servicios turísticos, fundamentalmente porque ya no se puede ir a París, no se puede ir a Europa y no se puede ir a los balnearios a Biarritz, no se puede ir a Inglaterra. Entonces, para este segmento, la presencia en Bariloche y en Mar del Plata colabora a esto. Si uno lo mira, la historia local puede servir para entender estas situaciones. No es casual que durante este periodo el Estado termine de construir la Ruta 2, o sea que en ese momento llegaba hasta Dolores. No es casual que el Estado invierta en el fenómeno de la nueva rambla provincial. No es casual que en ese momento el Estado también reserve para la LIT otro nuevo lugar de habitabilidad, como es el fenómeno de Playa Grande, o sea, donde segmenta esa cuestión, lo popular en el centro y la élite más hacia el sur. No es casual que para ese momento el arquitecto de moda sea Bustillo, que también desarrolla el Xiao Xiao, etcétera, etcétera. O sea, en este sentido también el segmento de los servicios muestra esta sustitución de lugares en ese punto. Lo mismo vamos a encontrar con algunos balnearios en México o con algunos casos en Brasil. Lo que sí está claro es que hay una serie de consecuencias sociales que uno puede encontrar en el fenómeno de la industrialización por sustitución de importación. El primero es que vamos a encontrar un nuevo segmento o una nueva clase capitalista nacional que es una burguesía industrial. O sea, que va a crecer al amparo de esta protección que el Estado le va a brindar, de esta colaboración que el Estado le va a brindar, ya sea haciéndolos socios de los emprendimientos, ya sea dándoles una cantidad de beneficios impositivos, préstamos, etcétera, pero
vamos a verla desarrollada. La otra cuestión es el crecimiento notable de las clases obreras a partir de este fenómeno industrial. O sea, toda América Latina, pero fundamentalmente aquellos países que más rápidamente crezcan en el fenómeno de la industrialización por sustitución de importaciones van a incrementar su base obrera. Y en ese punto el trabajo va a ser un trabajo mucho más organizado que en el periodo anterior. Y aquí los sindicatos van a jugar un rol fundamental. Hay un autor, que es Francisco Zapata, que plantea que la década del 30 es el inicio de la segunda etapa del sindicalismo en América Latina. Va a pasar una fase heroica, que es la que había venido desde principios de siglo hasta 1920-1930, o sea, donde se hacía en contra del Estado o casi sufriendo la persecución, la violencia estatal, etcétera, etcétera, y va a comenzar a partir de la década del 30 la fase institucional, o sea, donde los sindicatos se organicen, donde ya tengan personería, donde establezcan una relación más normal con los propietarios, con los patrones y con el Estado, donde el Estado intervenga laudando en algún caso hacia un lado o hacia el otro, pero donde ya es una cuestión, una conversación de tres, o sea, Estado, sindicato y patrones. Y que esta fase institucional va a durar hasta la década del 70, de los años 80, donde va a comenzar la fase de pérdida de derechos laborales en América Latina en ese sentido. Y donde los sindicatos ya no van a tener el poder de otros momentos, sino que lo que van a tratar es de resistencia al avance de las corporaciones, de los gobiernos, etcétera, para quitarle beneficios que lograron entre los años 30 y los años 70, 80. O sea, en ese sentido, lo que vamos a encontrar es una discusión, no solamente por la participación en la distribución de la renta, sino por una incorporación también de estos segmentos obreros a la vida política de estos países. O sea, donde también van a reclamar por la ampliación de la ciudadanía, su incorporación al segmento electoral, la creación de partidos políticos o la profundización de partidos políticos que respondan a estas necesidades obreras o estos planteos. Eso. En ese sentido, lo que vamos a encontrar es la agitación social también de la mano de esto. En algunos casos, esta agitación social va a sufrir un stand-by o una detención de este planteo durante la Segunda Guerra Mundial, producto de atender al fenómeno europeo. O sea, donde también la presencia de determinados partidos políticos van a recibir o estar en consonancia con lo que ocurre en Europa y agitar o no el fenómeno a la luz de lo que está ocurriendo en el frente con la Unión Soviética o en el frente con Alemania. Y en ese sentido nos vamos a encontrar que en algunos casos algunas alianzas que podemos encontrar en América responden a esa situación. Cuando digo esto, pienso en la experiencia del Frente Popular en el caso chileno, donde durante la década del 30 el Partido Comunista convive con el Partido Socialista y con el Partido Radical Chileno en una presencia electoral que anticipa los movimientos antifascistas de los partidos europeos. O sea, si uno mira los frentes antifascistas europeos de la década del 30, tiene que prestar atención a que Chile antes de eso ya lo había planteado, y donde el Partido Comunista va a tener diputados, va a tener senadores en ese contexto, porque cohabitan en ese punto, y donde el Partido Comunista abandona la no participación electoral o la de el aislamiento en ese sentido. En ese punto, como digo, la presencia de este movimiento obrero por un lado y de esta presencia militar por parte del ejército fundamental son dos alternativas que hay que tener en claro durante la década del 30 en América Latina. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos encontrar como consecuencia de esta industrialización por sustitución de importaciones? La primera es que América Latina se va a modernizar en este periodo. Se va a modernizar a partir de la urbanización de sus sociedades. O sea, América Latina va a dejar de ser una sociedad eminentemente rural y va a profundizar su urbanización. O sea, va
a torcer la mitad de la torta de lo que tendría que ser población urbana y población rural, va claramente a irse cada vez más convirtiendo en un continente de población eminentemente urbana, con cada vez menor cantidad de gente que vive en el campo. Y en ese sentido, las ciudades no solamente van a ser más importantes, sino que además se van a convertir en centros masivos de población. Estos lugares que yo nombré, en los cuales encontremos el mayor desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones, van a ser un faro para la migración interna de esos países. O sea, Buenos Aires no solamente va a ser lo que hasta ese momento era, sino que va a crear todo un cordón en sus alrededores de gente que viene en búsqueda de salir de la crisis agrícola y la búsqueda de trabajo en esos cordones industriales que se están creando. Lo mismo en Rosario, lo mismo en Monterrey, lo mismo en San Pablo, o sea, cada uno de los lugares, lo mismo en Medellín, o sea, cada uno de los lugares de América Latina que cité donde este desarrollo industrial florezca, va a estar acompañado de una migración de gente de otros lugares hacia esos territorios. En algunos casos, que van a tener amplios periodos, los cuales van a ser desconocidos por la élite gobernante o por los gobiernos de turno, que no van a tomar en cuenta este fenómeno que se va a ir produciendo, hasta que en algún momento emergen de la mano de el ingreso o el reclamo o la irrupción en la vida política de estos sectores. Lo que sí está claro es que lo que nos vamos a encontrar es que en América Latina estos sectores nuevos que irrumpen en la vida política van en algún momento a tener la necesidad de ser canalizados por los actores políticos de esos territorios. Y ahí lo que nos vamos a encontrar es que América Latina, durante la década del 40 y la década del 50, va a tener dos modelos o dos formas donde estas clases populares, clases sociales, clases trabajadoras, pongan el nombre que quieran, irrumpen y se incorporan a la vida política nacional. Una es ingresando en los partidos políticos que ya existían en esos lugares. O sea, los partidos van a flexibilizar su estructura y van a incorporar, no en la misma cantidad, pero sí a estos sectores. Los dos ejemplos que uno puede encontrar es el caso de Chile y el caso de Uruguay. O sea, en el caso de Chile, Chile va a mantener su estructura de partidos políticos de la década del 20 y la década del 30, y va a incorporar a estos sectores sociales en el Partido Conservador, en el Partido Liberal, en el Partido Radical, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, Partido Nacional, etcétera, etcétera. O sea, no va a haber modificaciones desde ese punto de vista. No estoy diciendo que todos tomen la misma cantidad, lo que estoy diciendo es que van a tomar partes muy diferentes, pero la estructura se mantiene. En el caso de Uruguay vamos a encontrar lo mismo, va a ser el Partido Blanco y el Partido Colorado los que van a abrir a estos sectores. Van a incorporar de diferente manera, en diferente número, van a tener que crear elementos para contrarrestar esta situación, van a crear una ley de lemas en la cual le va a permitir tener diferentes candidatos que todos tributen al mismo dirigente político, etcétera, etcétera, pero va a sobrevivir la estructura bipartidista en Uruguay durante este segmento. Recién en la década de los 70 va a sufrir el embate de una tercera fuerza, que es el Frente Amplio, que va a irrumpir en este sentido y a poner en crisis el bipartidismo uruguayo. Ahora bien, este no es el único ejemplo, este es el partidos tradicionales. La otra es la incorporándose en un movimiento bastante particular que va a caracterizar a América Latina, que es la irrupción del populismo latinoamericano, o sea, la presencia de partidos populistas o de líderes populistas en ese sentido. La Argentina, Brasil y México son tres en los cuales podemos encontrar esta expresión del populismo, con tres figuras con muchos puntos en común y con algunas diferencias, que son la de Juan Domingo Perón en la Argentina, la de Getúlio Vargas en el Brasil y la de Lázaro Cárdenas en el caso mexicano. En ese sentido, como digo, la América Latina va a tener esta idea del fenómeno del populismo. Algunas cosas sobre el populismo. Primero,
Hay una cuestión que tiene que ver con la utilización del término. O sea, ustedes saben que hay términos que tienen una determinada connotación en un determinado momento y otra connotación en otro. Hoy, el término populismo está casi permanentemente utilizado en forma peyorativa. O sea, alguien que quiere denostar a un rival en cualquier componente política, basta que lo acuse de populista para disminuirlo o hacerlo que tenga que dar explicaciones sobre un montón de cuestiones. Lo que sí está claro es que, y en esto el término populismo es un término bastante difícil de aprender. Si ustedes, hay un texto de dos autores argentinos. Mario Petrone, que son dos autores argentinos, su libro se llama El complejo de la Cenicienta, y en él arrancan el libro citando a Isaac Berlin, que plantea que los cientistas sociales andan con un zapato que se denomina populismo, probándoselo a todos los sistemas políticos, en la idea que en algún momento a alguno le va a entrar perfectamente. Mientras tanto, a alguno le va grande, a otro le va chico, a alguno se le mueve, a otro no, ni siquiera le entra. Pero bueno, esa idea de la figura de la Cenicienta. Lo que sí está claro es que hay distintas formas de llegar al término. Si uno va a un diccionario de ciencias políticas, se va a encontrar con que el término populismo tiene una definición que sería el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y luego un rastreo del término en la historia mundial. Entonces uno va a encontrar que hay un primer populismo que uno podría encontrar en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, un populismo eminentemente rural proviene del oeste norteamericano, que intenta dar satisfacción a una serie de reclamos de los sectores trabajadores, del campo norteamericano, que va en algún momento a tener un candidato a presidente en algunas elecciones norteamericanas de finales del siglo XIX, y que lentamente va desapareciendo hasta incorporarse al Partido Demócrata y ser una línea interna del Partido Demócrata durante algunos años, hasta desaparecer. O sea, nadie hoy reivindicaría al populismo en los Estados Unidos o a esta línea del Partido Demócrata en ese sentido. Hay otra línea, otra forma de ver el tema del populismo, que está más vinculado a la Unión Soviética o a Rusia, fundamentalmente, una idea del populismo ruso de finales del siglo XIX, antes de la Revolución Rusa, que es un fenómeno de un grupo intelectual que comienza a plantear soluciones a la Rusia profunda, casi vinculándose al socialismo utópico, o sea, una idea de crear una sociedad ideal sin ninguna alternativa de traslado a la realidad en ese punto. Y que también va a terminar reprimido por los zares y sin ningún tipo de aspiración política en ese sentido. Ahora bien, en ese punto, lo que caracteriza a los dos, al populismo ruso y al populismo norteamericano, es su carácter eminentemente rural y con un componente anti-elitista o anti-establishment en ese punto. Ahora bien, ese término populista quedó ahí, y rápidamente el otro fenómeno que lo vamos a encontrar es cuando se aplica a determinados sistemas políticos latinoamericanos del siglo XX. Y entonces ahí aparece la idea del populismo latinoamericano como una tercera alternativa a lo ruso y a lo norteamericano del siglo XIX. Ahora bien, el riesgo que se corre con esta cuestión es de responder a que todo es populismo. El autor Paul Drake
que en 1982 caracteriza o marca la existencia de varios populismos. Él dice, hay un populismo temprano, que él más que populismo temprano, él dice, es un populismo liberal o movimientos liberales que representan a esta cuestión, y en ese populismo temprano o periodo liberal marca las irrupciones de partidos políticos que incorporan a los sectores medios entre la década del 10 y la década del 20 en América Latina. Arturo Alessandri, José Valle y Ordóñez, Hipólito Yrigoyen estaría dentro de esta cuestión. O sea, la irrupción de los sectores de clase media en la vida política, dice Drake, podrían ser titulados como populistas, aunque no lo son en función de que no responden a determinadas características. Pero aparecen reiteradamente algunos autores que lo retoman desde ese punto de vista. Aparece un populismo tardío, que es aquel populismo de los años 60 o de los años 70 que están de la mano de tratar de reconstruir alianzas que fueron importantes durante los años 40 y los años 50, aunque sin el éxito que tuvieron en ese sentido. Y aquí uno podría encontrar autores que defienden la incorporación en esto a los gobiernos de Echeverría, en el caso mexicano, o a la tercera presidencia de Juan Domingo Perón en la Argentina del 73-74, el breve lapso de la presidencia de Perón. Ahora bien, en este sentido, hay un populismo clásico, que es el que estaría en el medio, que es el que realmente nos interesa para analizar en esta cuestión, que es aquel que se da entre los años 30 y los años 40, de la mano de una respuesta a esta crisis de 1930. O sea, desde el momento en el cual es una de las formas que va a adquirir la respuesta de determinados países a esa crisis de del modo de producción o del modo de insertarse económicamente en el contexto mundial. Y es ahí donde existen algunas experiencias de esto que permiten hablar de este populismo clásico. La existencia de Getúlio Vargas en el Brasil, la de Juan Domingo Perón en la Argentina y la de Lázaro Cárdenas en el caso mexicano, son tres ejemplos claros de este populismo clásico de mediados del siglo o entre la década del 30 y la década del 40. Después, el término populismo ha sufrido otras alternativas desde el momento en el cual, si ustedes van a encontrar, hay autores que hablan de un neopopulismo en la década de los 90 y incorporan ahí algunas expresiones que tienen que ver con el fenómeno del neoliberalismo o del neoconservadurismo en América Latina en ese sentido, y ahí la figura de Bucaram para el caso de Ecuador, de Color de Melo para Brasil, de Menem para la Argentina, etcétera, etcétera, forman parte de esta idea del neopopulismo en ese punto. Y si podemos seguir planteando la mala utilización del término, podemos encontrarnos de un populismo del siglo XXI que incorpore también en esto las expresiones que se han dado en el tránsito de este siglo, y ahí podrían estar la presencia de Chávez, de Lula, de Evo Morales, de Mujica, etcétera, etcétera, en ese colectivo. O sea, para hablar del tema del populismo van a encontrar que hay miles de autores en ese sentido. Y ayudaría esta diversificación a plantear la idea de la cenicienta, o sea, desde el punto de vista que todo puede ser populismo en ese punto. Pero sin por eso criticar a los que lo plantean, nosotros como cátedra tenemos una idea más restringida de la idea del término populismo, más cerrada, más breve, y la aplicamos solamente a lo que encontramos como populismo clásico. O sea, populismo es solamente aquel fenómeno político, económico, social que se dio en América Latina entre los años 30 y los años 50.
en ese sentido. Ahora, a ver, ¿qué podríamos encontrar como características como para justificar esta idea de por qué nosotros nos concentramos en este populismo? La primera es que tiene algunas características fundamentales. Una es que es una respuesta a una crisis. O sea, en ese sentido, populismo se puede entender solamente como una respuesta de distintos sectores de la sociedad de estos países a una crisis profunda. La otra es que hay un patrón personalista y paternalista de liderazgo político. O sea, hay un líder que representa o que sea, y que establece una forma de relación con los sectores sociales a incorporar o a relacionarse diferente a los que hasta ese momento se habían planteado. O sea, si ustedes quieren, no responde a ninguna de las líneas que hasta ese momento se entendían como relación entre líder y masa sin intermediación de los partidos políticos. O sea, si quieren, hay una definición que me parece la más atinada de este momento, de este punto, que es la definición que el propio Perón da de cuál es la relación que le establece en este sentido. Dice, el partido político se crea 45 días antes de las elecciones y se termina o se disuelve cuando se termina de contar el último voto. El resto del tiempo es el movimiento. O sea, no existe una ortodoxia en ese punto. La otra es que la relación es directa del líder. O sea, trabajadores del Brasil, va a decir Vargas en su momento, Perón va a decir, va a tener otra forma. Cárdenas quizás a lo mejor es el más raro en este punto, desde el momento en el cual él no tiene actos públicos, pero sí en su campaña presidencial recorre millones de kilómetros del interior mexicano que no los había recorrido nadie antes de él y que van a tardar hasta los últimos años en hacerlo. O sea, en la década del 30, en el año 33-34, Cárdenas, para ser presidente de México, a caballo, en auto, en tren, recorre el interior mexicano estableciendo relaciones personales, o sea, hablando con cada uno de los que van a, después a votarlo, y diciéndoles que cuando él sea presidente los va a atender. Y cuando llega a la presidencia crea una segunda sede del gobierno. Va a estar la sede presidencial al norte del Distrito Federal y Cárdenas va a alquilar una casa en el sur del Distrito Federal donde en las mañanas atiende a la gente que hacía cola. Y entonces desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana la destina a atender a gente que va, ¿por qué? Porque Cárdenas cuando pasó por su pueblo le dijo que si tenía algún problema fuera a verlo y bueno, va y Cárdenas lo atiende. O sea, en ese sentido establece una relación diferente. O sea, y es donde además el diálogo es directo. O sea, el líder se presenta, el pueblo le plantea algo y el líder le responde. En algunos casos en actos masivos, o sea, los primeros de mayo en Brasil son multitudinarios con la presencia de Vargas y los primeros de mayo o los 17 de octubre en la Argentina con la presencia de Perón también van a tener esa situación. O sea, en ese punto esta relación es extraña para la ortodoxia política. La segunda es la existencia de una coalición policlasista, heterogénea, concentrada en los sectores subalternos de la sociedad, pero que no excluye a los otros. O sea, el populismo no es clasista. Participa de la idea de que todos tienen que sumarse. O sea, cualquiera que quiera vincular al populismo a la lucha de clases está equivocado o no es populismo. O sea, en ese sentido, todos participan, no en forma igual. No en forma homogénea, pero sí todos son convocados. En algunos casos son mayoritariamente de sectores obreros urbanos, en otros casos van a ser de sectores obreros rurales, en algunos casos va a haber sectores de la élite que se van a ver atraídos por el populismo y en función de eso van a tener un rol. La otra característica es que es un proceso de movilización política de arriba hacia abajo, que pasa por alto las formas institucionalizadas de mediación o la subordina a una relación muy particular entre el líder y las masas. O sea, en todos los casos lo que nos vamos a encontrar es que desde el gobierno se incentiva la construcción de este partido político, de este movimiento populista, y donde se disuelven las formas tradicionales, los partidos políticos, las relaciones con intermediarios. Es el líder el que
saltea esa cuestión para vincularse, y es el pueblo el que saltea también a los intermediarios para vincularse con el líder. O sea, es una ida y vuelta. Y donde no es que haya una manipulación por parte del líder de estas cuestiones de masas disponibles, en ese sentido, sino que es una ida y vuelta de relación. No es que alguien se aprovecha de esta cuestión. Hay un segmento de un grupo social disponible, hay un líder que visualiza esto, pero no es que la relación es unilineal, o sea, no es que alguien aprovecha del resto. La otra es que es una ideología amorfa o ecléctica. O sea, no hay piezas doctrinarias del populismo. Uno no encuentra textos. Uno puede encontrar textos del liberalismo, del conservadurismo, del comunismo, del socialismo. En el caso del populismo, los textos no existen, o sea, no, o son muy, muy vagos, no dicen mucho. O sea, son de acción directa, son recomendaciones sobre cómo tiene que ser el accionar político, pero uno no encuentra ni en Vargas, ni en Cárdenas, ni en Perón, textos doctrinarios que marquen todo. Y donde además lo que hay es sí un discurso que marca esta cuestión. O sea, un discurso a favor de los sectores más bajos, de los sectores subalternos, y que es anticlasista o anti-establishment, o en algún caso las dos cosas en el mismo discurso. Y por último, un proyecto económico basado fundamentalmente en un criterio redistribucionista. O sea, en ese sentido, si algo caracteriza, y por eso para nosotros es vital la idea del populismo clásico, es que se redistribuye. ¿Qué se redistribuye? Lo que se tenga en cada uno de los fenómenos. ¿Qué es lo que redistribuye Cárdenas? Cárdenas redistribuye tierra. O sea, lleva adelante una campaña de reforma agraria que no se había llevado ni desde la Revolución Mexicana en 1910 hasta 1934. ¿Qué es lo que redistribuye Vargas? Redistribuye poder al interior de Brasil en función de colocar a los sindicatos bajo su tutela y desarrollar eso. ¿Qué es lo que redistribuye Perón? Redistribuye renta. O sea, es el momento en el cual los sectores más bajos de la sociedad, los sectores trabajadores, crecen en su participación en el Producto Bruto Interno en detrimento no de la clase media, sino de los sectores más ricos. O sea, si ustedes miran cómo se redistribuye la riqueza en la Argentina, van a encontrar que hay dos momentos en los cuales, en la historia argentina, los sectores populares crecieron en detrimento de los más altos. En el primer gobierno de Perón y un breve lapso en el año 73-74. En el resto de la historia argentina, el crecimiento de la participación de los obreros del Producto Bruto Interno se hace quitándole a la clase media. Mirá, si mira la torta, la pueden encontrar. O sea, que hay momentos en los cuales los obreros crecieron en su participación, sí. Ahora, en detrimento de los más ricos, solo dos. En el primer gobierno de Perón y en el año 73-74. Ahora bien, ¿qué casos podemos encontrar? Bueno, estos tres. Para nosotros son los que uno puede encontrarlos claramente en eso. Hay otros casos que se podrían plantear. Sí, hay autores que dicen, bueno, el fenómeno de Haya de la Torre podría ser un fenómeno del populismo. Haya de la Torre no pudo llegar a la presidencia. Ganó las elecciones y fue impedido de presidir Perú por un golpe militar. El caso de Gaitán en Colombia, o sea, el cual parecía como que iba a llegar a la presidencia con un discurso de incorporación de sectores obreros, etc. Pero él es asesinado antes de las elecciones, con lo cual es un populismo en teoría en ese sentido. Y el trabajo de Máquinas del Petróleo nos sirve todavía para precisar un poco más alguna de estas características que estuvimos viendo. Y es por eso que nosotros es el que usamos siempre que trabajamos el fenómeno del populismo como forma para poder desarrollar. Ellos dicen que hay tres características, o sea, reducen todo lo que estuvimos viendo a tres puntos que son lo que ellos dicen una unidad analítica mínima para analizar el populismo. La primera, lo que dicen es la crisis como condición de emergencia. O sea, la crisis de 1930 es la que plantea la condición básica para entender un fenómeno del populismo. O sea, porque a partir de la crisis aparecen los diferentes actores que van a confundirse en el fenómeno populista. Las grandes masas, el Estado,
y un tipo de líder que aglutina esas cuestiones. O sea, en ese sentido, la irrupción de las masas se dan en un contexto de industrialización o de desarrollo agrario que potencia este fenómeno que después va a derivar en el populismo. La segunda es la experiencia de participación como sustento de la movilización popular. O sea, está claro que en todos los casos de populismo, Brasil, México y la Argentina, se dan en el marco de una amplísima movilización popular. En algún caso de obreros urbanos, en otros casos de campesinos rurales. En el caso mexicano, son más rurales, producto de esta reforma agraria que se lleva adelante y de la distribución de millones de hectáreas de tierras productivas que no había ocurrido en el periodo anterior, en el caso de Brasil y de la Argentina, más vinculado a la producción industrial urbana. Y la otra es el carácter ambiguo de los movimientos populistas. O sea, en ese sentido, la ausencia de estos textos fundamentales, de estos textos teóricos, nos da una característica. O sea, también es el que nos permite, a lo mejor, si no tenemos claro los dos primeros y el recorte temporal, poder caer en la tentación de que todo fenómeno es populista o de que todas las alternativas son populistas. Para cerrar esta clase, yo iba a plantear, son cuatro alternativas o cuatro grupos de familias de autores que han trabajado el fenómeno del populismo. Quizás los ejemplos que voy a dar son más argentinos para permitir una mejor comprensión, solamente por esto, no es porque sean solamente argentinas la forma de interpretar el peronismo, el populismo, digo, pero sí el caso del peronismo me permite usar algunos autores más comunes para nosotros. La primera es, el populismo tuvo un primer acercamiento en lo que tiene que ver con los autores, en función del rol que jugaba en el proceso de modernización. O sea, para el autor más característico de esta idea o esta línea de pensamiento, que es Gino Germani, los populismos son las formas no modernas de incorporación de los sectores populares a la vida política de los lugares. O sea, el populismo es una forma de retardar la modernización de esos países. Para Germani, que venía de la sociología norteamericana y que además tenía muy presente la experiencia europea, de donde había tenido que irse por su pasado italiano, lo que había una forma de incorporación de los sectores populares o de los sectores trabajadores a la vida, que era a través de los partidos políticos tradicionales. O sea, en ese sentido, a Germani le hubiera encantado que en América Latina todo fuera el ejercicio chileno o el ejercicio uruguayo. Llega a la Argentina y se encuentra el peronismo, y bueno, entonces intenta explicar con ese fenómeno, y para ellos, tanto para él como para los que siguieron, fundamentalmente Germani, Vitela, etcétera, etcétera, el populismo es un fenómeno de los países subdesarrollados y que tardan en incorporarse por esta cuestión a la modernización política. En ese sentido, sus trabajos son importantes desde el momento en el cual todos tenemos que citar a Germani cuando hagamos un trabajo sobre el populismo, aunque claramente están ya sobrepasados o superados claramente en este sentido. Pero sí, está claro que es el que inicia este fenómeno y también el que pone el acento a una idea que es el fenómeno de los migrantes internos, o sea, cómo explicar al peronismo sin desatender el fenómeno de las migraciones que durante toda la década del 30 se dieron en América Latina y se dieron en la Argentina y que hicieron estos cordones y de gente que desconocía que existían, o sea, cómo irrumpe en un 17 de octubre la consideración pública gente que ni se sabía que estaba. Después, bueno, están las derivaciones de eso, o sea, el fenómeno de la liberación de Perón, el fenómeno de la irrupción en la plaza, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo ese fenómeno está claro que venía de antes, aunque estaba invisibilizado, sería una palabra actual en ese punto.
Pero bueno, esa sería una línea. Y hay muchos autores que uno podría derivar de esta corriente. La segunda es la vertiente histórico-estructural. Y aquí lo que encontramos son autores que lo ponen en el desarrollo de los diferentes momentos del Estado latinoamericano. O sea, hay un Estado oligárquico y hay un momento del populismo en el cual se desarrolla este Estado. En un contexto claramente de los años 60 y de los 70, donde todo se ve en la idea del desarrollo o subdesarrollo, o de la dependencia o la no dependencia. O sea, en ese sentido, los trabajos de Cardoso, Faletto y Ani encuentran esa situación. Quizás los trabajos que más importan para analizar el fenómeno del populismo en la Argentina en ese punto sean los trabajos de la década del 70, de los estudios sobre los orígenes del peronismo, de Murmis y Portantiero. Son los dos autores que más impactan en este punto. O sea, en ese sentido, el populismo es la respuesta a una crisis del grupo hegemónico y de no poder dar respuesta a estos nuevos sectores que se incorporan a la vida social. En ese sentido, ante una situación de empate técnico entre las diferentes clases sociales, que ninguna puede imponer su hegemonía al resto, irrumpe el populismo en este punto. O sea, en ese sentido, intentan explicarlo dentro de un paradigma más externo que interno al fenómeno del populismo. Pero no pueden dejar de analizar esos fenómenos en la década de los 50, de los 40 y los 50, aunque muy influidos de lo que luego va a venir en los 70. O sea, es un planteo historiográfico de esos momentos. La tercera es los coyunturalistas, que es lo que tienen es la idea que es imposible entender el populismo desde el análisis macro, que en realidad lo que tiene que analizarse son los fenómenos puntuales. O sea, es ver la coyuntura de cada una de las situaciones. O sea, ver el fenómeno del varguismo en el Brasil, de Cárdenas en México y del peronismo en la Argentina. Y que no es factible de ser trasladado este análisis más allá de esta cuestión de cada uno de estos lugares. Los trabajos de Adelman, de James, de French, de Boris Fausto, de Murilo de Carvalho, para poner distintos autores que han trabajado esto, apuntan a eso. Quizás el libro más representativo de esta cuestión, para los que han cursado Argentina, decía de Daniel James, Resistencia e Integración. O sea, en ese punto es el fenómeno de esto. Para el caso de Brasil, los trabajos de Murilo de Carvalho, o de French, o de Boris Fausto, atienden esto. O sea, lo que tratan es desde el fenómeno puntual o del fenómeno. Y el último es los que analizan el fenómeno del populismo desde el discurso. Y aquí el ejemplo más importante es alguien que escribió en la década de los 70 algunas de las cuestiones y retomó en los últimos años el tema del populismo, ya no solamente para esta situación, sino trasladado acá, que es los trabajos de Ernesto Laclau. O sea, él lo que plantea es que solamente los populismos se pueden estudiar analizando el fenómeno del discurso. O sea, que el populismo es solamente un discurso, para poner estos términos. Entonces, es un discurso que se construye para discutir con otro, o sea, que hay un bloque populista y hay un otro bloque. O sea, hay un bloque del pueblo y hay un bloque del antipueblo. Hay un bloque donde está todo lo bueno y hay un bloque donde está todo lo malo. O sea, la política como confrontación, como guerra, como discusión en términos de amigo-enemigo. Y en función de eso, el populismo es una de estas alternativas. O sea, los populistas son los que construyen del lado de lo bueno y de lo positivo, todo en función de las virtudes de uno de los actores, que es la virtud del pueblo.
En el pueblo están todas las virtudes y en el antipueblo están todas las cuestiones a denostar. ¿Quiénes son los que forman parte del pueblo? Los que se autodefinen como tales. O sea, no es que solamente en el segmento del pueblo participan los trabajadores, sino que la definición de ser del pueblo o no ser del pueblo pasa por cómo uno se percibe. Y el problema de esta vertiente del discurso es que también licúa las alternativas. O sea, del momento en el cual las posibilidades de que se sea populista son infinitas. O sea, Trump podría ser populista, López Obrador podría ser populista, Bolsonaro podría ser populista, o sea, en ese sentido, del momento en el cual, ¿cómo es que construyen ese discurso? O sea, para traer ejemplos actuales. O sea, no irme a la historia desde el punto de vista que, bueno, podrían ser infinidad de ejemplos de esta cuestión. O sea, en ese sentido, creo que ayudan o colaboran a disolver todavía más esa cuestión del populismo. Porque uno podría aplicarle la categoría populista, digo, tanto a esta situación como a Evo Morales. O sea, desde el punto de vista que también tiene un discurso de esa cuestión en contra del establishment o de cuestionar determinadas cuestiones en su construcción política. Pero digo, en ese punto, centrarlo solamente en el tema del populismo, del discurso, me parece que lo limita. Por eso te vuelvo a decir, a nosotros nos convence más y nos satisface más la unidad mínima de máquinas y petróleo. O sea, esas tres características que tiene. De la dificultad ideológica de circunscribirlo, su carácter redistribucionista y su condición de respuesta a la crisis de 1930. Con lo cual, para nosotros, el populismo es una expresión en América Latina que se da entre la década del 30 y la década del 50 y que abarca fundamentalmente a estos tres sistemas: al cardenismo mexicano entre 1934 y 1940, a Getúlio Vargas entre el 37 y el 45, y si queremos ser preciositas, a la primera presidencia de Juan Domingo Perón entre el 46 y el 52. Desde el punto de vista que la segunda presidencia tiene algunas características que no condicen con la primera en algunos de los puntos, fundamentalmente después de la crisis del 51 y algunas de las medidas que tiene que tomar que hacen que esta faceta redistribucionista no se prolongue en el tiempo. Pero bueno, es motivo de discusión y, como digo, no tenemos la verdad. Lo que sí planteamos la honestidad es decir, para nosotros es eso, pero no la imponemos. La bibliografía es lo suficientemente abundante como para que encuentren satisfacción a lo que ustedes entiendan sobre esta situación. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y impartido mediante vamos a ver algunas cosas. De...